¡Cuánto lindo jurado! ¡Qué lindas caras vemos en el jurado! Lástima por Tricky Track. Perdón, señor, ¿podría venir un momento? Si es tan amable, sí. Por favor. Es tan amable, miramos ahí al lente. Ok. Thank you. Siempre soñé con venir a Colombia y tomarme una foto con un chigüiro. ¿Cómo será de feo este señor que la cámara me sacó un letrero que dice por favor no guardar? Oh, Colombia, cómo me gusta este país. Un aplauso para Colombia. Ayer monté en Transmilenio. ¡Qué experiencia tan increíble! Oh, my God. Jamás pensé que me iba a salir tan barato el examen de la próstata. Oh. Ese Transmilenio iba llenísimo. ¿Cómo estaría de lleno que un señor se tuvo que bajar para que me entrara un mensaje de WhatsApp? Me bajé en una calle aquí en Bogotá que se llama... sí, La Caracas. ¿La Caracas? Sí, La Caracas. La Caracas. Si no me equivoco, creo que La Caracas es un campo de entrenamiento para atletismo. Sí, porque hay unos tipos súper veloces que corren por los andenes y la gente le hacen barba, le gritan, ¡cójalo, cójalo, cójalo! Colombia, cómo me gusta este país, su gente, sus chigüiros, sus comidas. Ayer probé los turrones, deliciosos, me costaron 300,000 pesos, con todo y calzas. También me compré una bolsa de corozos. Lo que me pareció increíble fue la piedra especial que le venden a uno para partirlos. Barata, 40,000 pesos con las instrucciones y todo, barato. Oh, Colombia, ¿qué le pasan a uno unas cosas increíbles? Esta mañana me encontré con un masoquista en la calle. Sí. Tipo me dijo, entonces, ¿qué, Mr. Gringo? ¿Nos vamos a dar en la cabeza? ¿Y por qué nos vamos a dar en la cabeza? No entiendo. Una cosa que me compré aquí en Colombia fue un perro finísimo. Me lo vendieron en 2 millones. Es una raza rarísima que solo se vende aquí en Colombia. Es un... sí, ya me acordé, es un gosque. Señor me lo vendió en 2 millones de pesos, baratísimo, con su cabullita y toro. Tipo lo llevaba una carreta con los cartones, me dijo que era ahí donde empacaban los perros. Muy bonito el perrito. Oh, Colombia, cómo me gusta este país. Pero hay muchas cosas que no logro entender de los colombianos. Por ejemplo, ¿por qué los colombianos, cuando les entra agua en los oídos en las piscinas, se paran una patica y se sacan el agua? ¿Por qué los colombianos estripan tanto las cremas dentales? No falta sino que se cepillen con la tapa. No entiendo eso. ¿Por qué lo que más emborracha de las botellas de aguardiente de los colombianos es lo que ustedes llaman el cuncho? Eso sí que emborracha. ¿Por qué las empanadas de carne tienen de todo menos carne? No entiendo. ¿Y por qué los colombianos se reúnen todos los sábados a ver el mejor programa de humor que se llama...